Yo lo que por ahí manifestaba era hacia la óptica que uno tiene desde de nuestro municipio, ¿no? Uh-huh, acá uh-huh. de La Adela. Y por ahí, nada, no voy a comparar ni Santa Rosa ni General Pico, de acuerdo a lo que piensa Luciano y a lo que piensa Fernanda. Sí. Yo por ahí en principio era analizarlo más profundamente porque yo tengo 16 años en el municipio de La Adela por cumplir, en cuarto mandato, y siempre la padecimos al índice de coparticipación, porque es un municipio donde no tributa nadie, no tributa el municipio, es municipio que no tiene estación de servicio municipal, todo lo que ha crecido La Adela ha sido a través del privado, claro. Hemos incentivado el privado para un crecimiento, ¿no?, en la localidad, y la verdad que un poco era manifestar eso, ¿no? Si bien John, si es que se aprueba en esta legislatura el proyecto de ley que hizo el actual gobernador, Sergio Cilioto, la verdad que no la voy a vivir. Sí. Esa inyección que le hace el gobierno, ¿no?, de 3.500 millones, sí. Y si vos lo ves a corto plazo, para nuestro municipio, sí, lo que pasa es que nosotros, como la hemos pasado año tras año durante estos cuatro periodos, y a veces se te caía una milésima en el índice tuyo, y la vivías todo el año después, porque en el año repercute y mucho, es un monto muy, muy importante al año cuando te caes del índice anual. O sea, por eso digo que en el caso del nuestro tenemos que analizarlo muy muy profundamente, si esto, que en principio yo pensaba que los 3.500 millones que le inyectan, pensé que era una suma fija, pero bueno, no va de acuerdo al índice de inflación. Exacto. Y también, la verdad que yo creo que a un corto plazo, y sí, viste, el municipio de La Adela se va a sentir beneficiado, pero yo quiero ver después al año, que pase el año, que pase dos años, tres años, y bueno, esas eran mis dudas. Ahora, ¿vos hacés la lectura de que es un parche también, como dijo Di Napoli, o te diferenciás un poco de esa postura? Como la hemos vivido tanto tiempo, en el caso mío, de cuatro periodos, y la verdad que siempre, si medio de acá local me decía, si vos, ¿qué te queda, qué te llevas que no has podido lograr? Y una de las cosas que me estoy llevando, que no he podido lograr, que siempre nos mantuvimos de alguna manera, es el índice de coparticipación. Son cuestiones, viste, que hay que analizarla mucho, mucho. Yo, está bien que se empezó a mover, que se empezó a trabajar, que se mete un proyecto de ley, será para bien o para mal, pero habrá que charlarla, habrá que debatirla, y comparto de que se debata con los intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa.